¿Tú has logrado y has hecho que las cosas buenas lleguen a tu vida? Sí, sin duda he logrado atraer muchas de ellas. Seguramente en algunas cuantas tampoco tengo mérito y son bendiciones que me llegan, quién sabe por qué, pero sí estoy convencido de que podemos co-crear la realidad. Estoy convencido de que somos capaces de atraer la realidad que vivimos, y eso puede ser, es una gran responsabilidad, y sin duda cuando nos pasan cosas duras es difícil asimilarlo porque ahí también somos responsables, pero eso también implica una gran libertad y sobre todo la oportunidad de aprender de todo lo que nos sucede, de si yo creé esta situación, buena o mala, ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que tengo que aprender de ella? Y entonces ahí cambia toda la perspectiva y se vuelve una bendición, sin importar si es dolorosa o un evento feliz. ¿Vienen más series como estas para ti? Porque al final de esta serie que hiciste muy interesante, dices, bueno, esto solo es el principio. Absolutamente. Para empezar, porque la experiencia fue tan maravillosa que no quiero dejar de tenerla. Yo repetiré Bienaventurado en una siguiente temporada, y además porque sé que la gente lo quiere, sé que la gente lo está esperando, me lo comentan en la calle y ¿cómo no hacerlo? Si mi alma me lo pide y además el público también. ¿Pero quieres seguir recorriendo Ecuador o quieres aventurarte a otros países de América Latina? Estoy pensando, a ver, sin duda no van a ser todas las temporadas en Ecuador. Siento que le debo más a Ecuador aún, porque solo recorrí el sur y hay mucho más que mostrar todavía para hacerle honor a la tierra. Pero también siento ya el deseo de hacerlo desde fuera. Un amigo me decía el otro día, y si terminas la serie Sin Senos y Paraíso y Tiene Aventura 2 es regresando a casa desde Bogotá, y me encantó la idea, primera vez que lo digo en público, es muy probable que haga eso, regresar desde mi casa en Bogotá hasta mi casa en Guayaquil. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?